Lo de este equipo en esta temporada, maravilloso. Ahora el objetivo es ganar el título de liga. ¿Por qué no? Señores, comienza el primer tiempo. Y ahí está en pantalla el equipo titular de Boca Juniors. La formación que han elegido inicialmente es un 4-3-3, dos jugadores pegados a la banda y algo que seguramente cambiará según se mueve el partido. Atentos porque estos son los 11 que van a cargar. ¡Ojo, arquero que se viene! Acaba de desperdiciar una gran ocasión. Creo que yo hubiese hecho lo mismo, pero ojalá que hubiera ido adentro. Lleva la pelota a zona de peligro. Darío Benedetto. A la pelota larga y parece que va a llegar. ¡Qué lindo el gol que se acaba de escapar! Empezar el partido y marcar un gol sería fenomenal, pero todavía este no cae. Leo Poncio. Sigue sin parar, gana terreno. ¡Gol! Un gol tempranero, Marito, ¿qué me contás? ¿Te parece que veremos más? ¡Vaya pedazo de gol, Marito! La puso allá donde la doña cuelga la rupa. Era tanta la distancia que era imposible que la metiera entre los tres palos. Y sin embargo, fue adentro. Estos son los zapatazos que nos gusta ver, Marito. ¡Epa! ¡Este es buena! Pérez. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Está ahí, le va a pegar. ¡Travesaño! Para mí que no hay duda, Mario, es fuera de juego. No hay duda. Diga lo que diga la imagen, es fuera de juego. El árbitro levantó la bandera. ¿Qué quiere decir eso? Ya está. Cuando el árbitro pita después de haberlo visto al banderillero, hay que callarse, pegar media vuelta y seguir jugando. Después discutamos si la tenía que levantar o no la bandera. Sí, señor. Lo dejaron sin pelota, sin ganas, sin vergüenza. Pérez. Y ahí la tienen, a la pierde, una maravilla. Leo Poncio. Jonathan Maidana. Se acerca a zona de ataque. Balón que llega al medio y no pueden rechazarlo. Darío Benedetto. Pérez. Martínez. Y sigue con la... ¡Le va a pegar! Gran volea. Si lo clavaba, de verdad nos poníamos de pie. Bueno, a veces por conseguir algunos segundos más a la anticipación de los contrarios, pasa esto. ¿A dónde fue la pelota? Pérez. Esa pelota que va por la banda. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Esa pelota que se va y hay un córner para Boca. Llueve el corta. ¡Oh, gol! ¡Qué bien llegó a atacarla de cabeza! Se va cerca del palo. ¡Qué bien que le pega este jugador de cabeza! Pero se le fue desviada. Martínez. Pérez. Martínez. Entra en zona de peligro. El balón está suelto. Martínez. Ahí llega el apoyo del atacante. Enzo Pérez. La tiene y está. Gigantesca tajada.
se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Quintero, buen disparo. ¡Gol! Tras dominar el juego, empate en el partido, un golazo. Yo creo que en el fútbol todo es posible. Ellos lo intentaron y lo consiguieron. Y la pizarra por ahora 1-1. Se acerca y crea peligro. Y el traslado que quede con rival. Y la pelota que va nuevamente al compañero Pérez. Leo Poncio. Entra el jugador y quizá tenga una. Y la pelota que se escapa para un saque de arco. Martínez. Leo Poncio. Lleva la pelota a zona de peligro. Quiere descoser la pelota. ¡Gol! Este gol sí que lo han merecido. La verdad que manejaron mejor el partido. Y el resultado no reflejaba lo que veíamos. Tras intentarlo e intentarlo, Mario, lo han conseguido. Muchas ocasiones generadas. Y ahí está el festejo de gol. Sí, la verdad que era imposible. Y le da nomás. Se llegaron a juntar, pero al final no pasa nada. En ataque no hay profundidad. Balón interceptado, no han completado la jugada. Tres minutos más le está sumando el árbitro. Transporta la pelota a zona de ataque. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Le sacan el balón y se escapa. Saque de banda que puede darle ventaja. Dos. El árbitro pone en orden su reloj. Nos vamos con el segundo tiempo. Se acerca zona de ataque. Juegan por afuera para crear espacio por adentro. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Darío Benedetto. Pérez. Buen momento para quedarse con el balón y aliviar un poco esa presión. ¡Epa! ¡Este es buena! ¡Buen disparo! ¡Ese balón que sigue con vida! Franco Armani se abre espacio y puede ser una oportunidad. Muy buena atajada este arquero. ¡Enorme anticipación ahora que se viene este córner para Boca! ¡Ahí están buscando el contraataque! Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Gol! Otro gol más, resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Y cae otro, Mario. Me parece que lo que el arquero quiere hacer ahora es tomarse de la mano y salirse de la cancha solito. Me parece que tenés toda la razón del mundo, Fernando, porque una distracción... pasa lo que pasa. ¡Y va el remate! ¡Gol! ¿Qué digo gol? ¡Fue un golazo! ¡3 a 2 en la pizarra! ¡Vaya festival de gol! ¡Ole! ¡Qué bien que la hizo! Se van acercando, viene una oportunidad clara.
Es una buena oportunidad en el tiro libre. Cartón amarillo para Pablo Pérez. Ha sido irresponsable en esa barrida y ha dado con todo al contrario. La falta, clara, pero también contundente. Ahí va el... Apenas con las uñas para desviar la pelota. Se viene un córner para buscar ampliar el marcador en la pizarra. Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta. Lo están presionando cerca del área. Para que juegue con él. Le pegó. Pega en el travesaño. Pérez. Hay falta, pero el árbitro dice adelante. Continúe. Este árbitro no se adelanta a tomar decisiones. Le sacan el balón y se escapa. No pasa nada, la pelota se va. Es obvio que este disparo será fácil de olvidar. Yo creo que ni él está contento de lo que hizo. Darío Benedetto. Se acerca y crea peligro. Y ahí va el arquero a quedarse la pelota sin problema. Esto es lo que quería venir a ver, Marito. Un partido movido, con chances para los dos. Es lo que uno espera siempre de grandes equipos y esto realmente lo están demostrando. Insólito lo que ha hecho el portero regalando la pelota. Lo apuran al arquero para forzar el error. Vaya riesgo que está asumiendo el arquero con esta pelota fuera de su área. Entra el jugador y quizá tenga una. Quiere apoyo con un compañero. Y el guardameta que regala el balón. Esto puede ser caro. Martínez. Lleva la pelota a zona de peligro. Ahora estoy viendo una sorpresa. Me pasó a mí, ¿eh? Cuando yo le pegaba así, el técnico me sacaba enseguida. Apenas si tambalea, casi pierde el equilibrio. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Darío Benedetto. Quedan 15 minutos en este partido. Leo Poncio. ¡Epa! ¡Este es buena! Darío Benedetto. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Pérez. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. El arquero que la tope y sigue. Esa pelota que se va, lateral. Este equipo está contando con el apoyo de su público para empatar. Aún les queda tiempo. Está claro que el calor del público no siempre ayuda a empatar los partidos, pero lo están intentando. Entra en zona de peligro. Pérez. Ahí llega el apoyo del atacante. Continúa la clase de precisión de este equipo. ¡Qué ganas de abrir un espacio! ¡Le va a pegar en la salud! ¡Chancletazo! En 5 minutos sacan el cartelito. Se acerca zona de ataque. ¡Cuánta posibilidad de generar algo! Viene arriba la presión.
te falte, ya estaba amonestado. Leo Poncio transporta la pelota a zona de ataque. Muy bien en el fondo, era una ocasión importante. Interceptando el pase. ¡Ah, pero qué bien la ha hecho! Por ahora se imponen los de atrás. Frank Fabra. Edwin Cardona. El balón está suelto. Ha cortado muy bien el trayecto de la pelota.